Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a mi canal. En este video te voy a enseñar una aplicación que puedes implementar en tu calendario para agendar citas, inclusive mientras duermes. Así que si este tema te interesa, vamos a verlo. Amigos, me da muchísimo gusto que me estén acompañando hoy en mi canal. Para todos los que no me conocen, soy Vane Monroe y voy a estar compartiendo contigo semana a semana los mejores tips, trucos y consejos de marketing digital que van a llevar tu negocio a otro nivel. Lo único que te pido a cambio, como cada semana, es que me des un like, que comentes aquí abajo, que te suscribas a mi canal y que hagas clic en esa campanita para enterarte semana tras semana las mejores tendencias de marketing que te van a ayudar a distinguirte de tu competencia. Amigos, y para todos aquellos que no saben, ya salió mi masterclass gratuito donde te enseño las 5 estrategias que he implementado en mi negocio inmobiliario para crecer exponencialmente a través de redes sociales. Si te interesa que te mande el enlace el mismo, solamente necesitas comentar la palabra masterclass aquí abajo y con mucho gusto te envío el enlace a él mismo. Amigos, y para todas aquellas personas que estén interesadas en formar parte de mi equipo y recibir coaching gratuito de mi parte de redes sociales para agentes inmobiliarios de cualquier parte de México, España, Colombia, Panamá, Estados Unidos, y quieras conocer un poco más de lo que es eXp Realty, lo único que necesitas hacer es entrar a mi página agentswolfpack.com y hacer clic para agendar una llamada uno a uno conmigo para platicar de esta gran oportunidad. Oigan amigos, pues quise hacer este video porque se me hace sumamente importante implementar este tipo de aplicaciones para obtener procesos y sistemas que te permitan ser mucho más eficiente en tu negocio inmobiliario. Esta aplicación, amigos, es súper sencilla, es gratuita, puedes tener una versión de paga también, y ahorita vamos a entrar para decirles cómo tienen que hacer todo, pero estoy hablando de una aplicación que se llama Calendly. Esta aplicación lo que hace, amigos, es que si tú quieres como agente inmobiliario que alguien agende una llamada contigo, tienes un landing page y quieres que tu call to action sea que las personas agenden contigo, como muchas de las personas que me ven en este canal agendan conmigo para tener alguna consultoría, entonces lo mismo puedes hacer tú con tus clientes. En el caso mío, por ejemplo, lo tengo inclusive en mi Linktree, lo tengo en mi landing page de Wolfpack, Agents Wolfpack, lo tengo en mi página de Vane Monroe, inclusive en tus campañas de Facebook puedes tener este call to action para que las personas, una vez que hacen clic en este botoncito, vayan directamente a tu calendario que se puede sincronizar con tu agenda, en mi caso de Google Calendar, y puedas tener agendadas estas citas en espacios que tú decidas, amigos. Y esto es bien interesante porque tú inclusive puedes a lo mejor hacer una campaña de marketing en donde tú digas, por ejemplo, estamos hablando de agentes inmobiliarios que quieres darle una consultoría gratuita para vender su propiedad, que por favor agenden aquí abajo y con mucho gusto se podrán ver en estos días. Entonces lo que haces es que tú administras tus tiempos y abres ciertas horas para hacer este tipo de cosas, y entonces la gente agenda contigo, y además de esto, las personas después tienen una secuencia de automatizaciones que les va a estar recordando que tienen una cita X día. Y amigos, no saben la gran ventaja que esto puede ser en tu negocio inmobiliario. Inclusive mientras duermes, pueden estar trabajando tus anuncios de Facebook, en Instagram, en YouTube, y te despiertes y tengas esta cita sin que tú hayas hecho nada. Así que amigos, sin más preámbulos, vamos a ir a mi computadora para enseñarte cómo implementar esta aplicación en tu negocio y ser mucho más exitoso. Ok amigos, pues ahora sí que estamos en esta página, como les dije, que se llama Calendly, ok. Y si se fijan, aquí hay para diferentes cosas, ¿no? Para individuos, para equipos, etcétera. Entonces le vamos a aplicar a individuos. Si se fijan, te puedes inscribir gratis. Entonces lo que vamos a hacer, quiero hacer este ejercicio con ustedes, pero antes de eso les quiero enseñar cómo utilizo yo que la gente pueda agendar citas conmigo. Lo utilizo en diferentes partes. Fíjate muy bien lo que te voy a enseñar, fíjate, ok. Por un lado, tengo mi página de Agents Wolfpack o Agente Wolfpack, y cuando tú le haces clic agendar aquí, te digo que agendes una llamada conmigo, y una vez que es mi call to action en mi landing page y quiero que tú agendes una llamada conmigo, en lugar de yo estarte mandando un WhatsApp y diciendo y te perdiendo el tiempo, esto es súper fácil porque mira, la gente ya entra a mi calendario y puede ver qué horarios son los que tengo disponibles, ¿ok? Entonces, eso se vuelve súper atractivo, amigos, porque yo nomás me levanto la mañana, y veo con quién tengo una cita, ¿ok? Por otro lado, fíjate, estoy acá también. Te quiero enseñar en mi página de Vane Monroe también, si yo tengo mi call to action igual, agendo una llamada y si te fijas, aquí me dice el siguiente mes y ya puedo ver cuáles son los horarios que tengo disponibles en este mes. Y tú, lo padre de esto es que tú puedes decir a qué horarios. Yo tengo horarios preestablecidos para llamadas, ¿no? En el caso de que tú quieras agendar citas en tal horario y bloqueas esos horarios, ¿ok? Y si yo, por ejemplo, me vengo aquí
a mi Instagram, quiero que vengas, y vengo a mi perfil, e inclusive también lo tengo en mi Linktree. Fíjense, en mi link de aquí, tú le haces clic aquí y también, bueno, no venía antes, lo acabo de quitar, ahora que me acuerdo, porque ya tenía esta opción de Agent Wolfpack y únete a mi equipo, pero si yo quisiera aquí poner agenda una llamada conmigo también, también lo puedo tener aquí, amigos. Inclusive, ya para terminar, si se fijan, en todos mis en mi canal de YouTube, en todas mis descripciones que tengo yo aquí, si te fijas, que dice aquí, agenda una llamada 1-1 conmigo, ¿no? Y lo tengo aquí, podría tener directamente a mi agenda, que muchas veces cuando alguien quiere hacer una llamada conmigo directamente, lo que hago es que les paso el link de mi agenda y listo, amigos. Entonces se vuelve algo sumamente automatizado. Y porque sí o no te pasa muchas veces, no, ¿qué hora lo tienes disponible tú? ¿Qué hora lo tienes disponible yo? Entonces yo ya sí, súper fácil, mando mi agenda y listo, amigos. Entonces es tiempo, es dinero, amigos, acuérdense. Entonces, bueno, lo que tendrías que hacer aquí es unirte, ¿verdad? Yo hace ratito puse, ya tengo una cuenta, pero a ver, quiero tratar de hacer los pasos contigo a ver qué tal me salen, ¿ok? Vamos a aceptar esto que está aquí. Le vamos a poner Vane Monroe Realtor. Tengo este Gmail también. A ver. Ok. Entonces, fíjate. Crea. Lo primero que te voy a decir es: Welcome to Calendly. Take you. Ajá. Entonces, que crees tu propio link. Y eso está bien padre porque tú le puedes poner Agenda Vane, Vane Monroe Realtor. En este caso, vamos a dejarlo así. Ok. Le pongo continuar. Hace ratito, te va a llegar un mensaje a tu celular. Ya me llegó. Entonces, fíjate. We'll check Vane Monroe for Climplex, we'll add events to Gmail. Entonces le vas a poner aquí, ¿qué dice? We'll check, we'll add events. Ok, sí, perfecto. O sea, vamos a pegarle a continuar. Lo que pasa es que ya lo configuré el mío hace tiempo, amigos, y ya no me acuerdo. Entonces, fíjate aquí, lo que tú vas a hacer es que vas a poner a qué horas estás disponible. Después lo vas a poder editar, ¿ok? Entonces, si lo quieres poner aquí, vamos a decir que tú dijeras de 9 de la mañana a 12 del día. Un ejemplo, y que lo tienes así lunes, martes, después lo podemos modificar, ¿ok? Como dice aquí, don't worry, you'll be able to further customize your availability later on, ¿ok? Continuar. Entonces, aquí vamos a poner cuál es tu día a día, entonces ya tú le puedes poner, vamos a poner que le pongo esto, ¿no? Nomás por tener algo así. Entonces, ahorita yo les voy a enseñar cómo tengo los míos. Por ende, oigan, les van a dar esto, ¿no? Que tú puedes tener, ok, eventos en los que duren a lo mejor 15 minutos, eventos de 30 minutos o de 60 minutos. Y tú ya los podrás editar como tú quieras, ¿ok? Entonces, digamos que si tienes de 5 minutos, de 15 minutos, vamos a decir de media hora, no está más normal. Entonces, le puedes aquí editar, fíjate, te pones en edit de qué es este evento. Aquí le puedes poner a lo mejor asesoría. Compradores, un ejemplo, ¿ok? Ya tú le pones aquí location, le puedes poner Zoom, si es que tienes un Zoom. Ahorita no lo tengo conectado, pero tú lo puedes integrar. No lo voy a hacer ahorita, amigos, porque ya tengo integrado mi otro, pero está súper fácil. Le vas a picar ahí y te va a llevar todos los pasos, ¿ok? Si a lo mejor no es este y lo quieres add location, le quieres poner phone call, le puedes poner Google, lo quieres poner en persona, tú ya le pegas Go Meeting. Mira, a lo mejor Go Meeting, si no tienes Google Meeting, si tienes esto, es mucho más fácil, ¿ok? Y aquí le puedes poner lo que tú quieras, le puedes poner aquí instrucciones, agenda o trae, asesoría de media hora, 30 minutos, en la que veremos todos los pasos para comprar una propiedad. Y a lo mejor tú le puedes hacer un checklist aquí, traer crédito, o sea, ¿cómo está tu crédito? Así, le puedes hacer unas preguntas. Ven preparado para y ya le puedes poner a lo mejor. Nomás estoy inventando, amigos, dando ideas. ¿Tienes crédito autorizado? Pero no los anuncios, no le voy a poner los acentos. ¿Qué tipo de propiedad estás buscando? Etcétera, amigos. Ya, yo lo que te digo es como para que tengas unas preguntitas que ya con el cliente sea mucho más fácil de hacer, ¿ok? Propiedad, ¿ok? De buscar. Ya le pones el evento y todo. Ahora, según yo, aquí tú puedes, puedes hacer estas notificaciones, ¿ok? Esto lo que tienes que hacer es que tú puedas, a ver, invite additional options, save and close. ¿Por qué no me dejó hacer las additional? Miren, aquí si quieres puedes poner, por ejemplo, invite questions. Le puedes poner aquí, como te decía, a lo mejor las preguntas, en la otra era más que nada, trae tus documentos. Y aquí le puedes poner el nombre, que traiga su nombre, ¿verdad? Obviamente. Enter.
que pueda agregar a gente si quieren. Please share anything that will help you prepare. Entonces aquí a lo mejor tú puedes agregar preguntas, es lo que yo te decía. ¿Tienes un crédito autorizado? Ya le puedes poner apply. Y le puedes poner required, así apply. Y luego add new question, fíjate. Entonces ya de esta manera, amigos, tú cuando tienes esta junta, ya el cliente viene preparado y tú ya en tu calendario vas a ver toda esta información. Busca una casa o un departamento, no sé. Ya, ¿no? Y le pones, ¿cuál es el rango? Le puedes poner otra. ¿Qué rango de precio está buscando? Amigos, yo nomás le estoy poniendo ejemplos que ustedes pueden tener. Entonces, amigos, ya de esta manera queda súper padre. Le pones save and close, ¿ok? En esta parte de aquí lo que vamos a hacer, hace 30 minutos que vemos todos los pasos para comprar tu propiedad. Le puedes poner entonces aquí mejor, llenar las preguntas. Preguntas adjuntas, por favor, un ejemplo, ¿ok? Save and close. Le puedes poner el color que tú quieras. Y esto de workflows, amigos, es para que, ok, tú puedes recordarle a la persona, pero en este caso ya serían pro, ¿ok? Entonces ya son si quieres mandarle un texto, si le quieres mandar un email, si le quieres estar recordando. Entonces esto, por esto, yo sí lo tengo, amigos, en una parte, ahorita se los voy a enseñar en el mío, y sí les estoy recordando a mis clientes, que tienes una cita conmigo. Yo sí te recomiendo que a lo mejor inviertas, si son $10 al mes, $8 al mes, no sé, hay que revisar los paquetes, amigos, que sí lo tengas porque es una forma mucho más fácil de tener ese contacto con tus clientes, ¿ok? Entonces, amigos, está súper fácil, como pueden ver, les invito a que exploren, no me quiero tomar mucho tiempo en este tutorial, pero les voy a enseñar ahora para que vean cuál es mi Calendly y vean todo lo que tengo. A ver, vamos a ver si me puedo salir de aquí. Logout. Y ahora quiero entrar al otro que tengo, sign in. Y vamos a poner, creo que es el que tengo. Por haberme salido, amigos, ya no sé qué va a pasar. ¿Será este que tengo o tengo el otro? A ver. Ay, ¿por qué no puedo? Ah, qué burra. Login. Login with Google. Ajá. Ok, amigos, y si se fijan, pues yo aquí ya tengo mis flujos que tengo aquí, cada uno con un color, cuánto dura, si voy a hacer una llamada en grupo, si es en privado. Y aquí, como ven, miren, les voy a enseñar ejemplos de cuando tú ya tienes esta información, entonces yo ya sé cuáles son las siguientes juntas que yo tengo y si le pico a cada una de estas juntas, yo puedo ver información de ellos, donde me hablan quiénes son, qué es lo que están esperando, etcétera, ¿no? Y si te fijas, lo que te hace estos workflows, por eso son bien importantes, es, fíjate, correo un día antes, correo 30 minutos antes, recordatorio, recordatorio 8 horas antes, ¿ok? Entonces, de esta manera, amigos, recordatorio por correo electrónico dice, justo después de que se programe un evento, y luego justo después de que se programe un nuevo evento, recordatorio por SMS. Entonces, amigos, esto está súper padre porque es lo que te digo, si tú inviertes en esto del workflow, pues está mucho más padre para que puedas estar automatizando estos seguimientos. Imagínate, para todos tus clientes es mucho más fácil que se logren estas juntas, ¿ok? Y quería ver por acá, déjame ver si tengo por acá. Tienes muchísimas cosas, integraciones aquí. Yo sé que esto tomaría muchísimo tiempo, pero, por ejemplo, yo lo tengo integrado también a mi ActiveCampaign, que es un CRM que utilizo para tener todos mis correos. Entonces, como te das cuenta, tiene muchísimas integraciones súper padres, amigos, que puedes implementar. Y, perdón, ¿y qué te iba a decir? Fíjate, vamos a ver mi facturación, vamos a ver cuánto estoy pagando, yo no recuerdo. Cambié su plan. Sí, amigos, pago 144 pesos al año. Pagué $144 al año. O sea que son que al mes van a ser como, yo creo que unos $10 más o menos. O sea, son 200 pesos. Y aquí puedes tú cambiar tus plan, ¿ok? Entonces, amigos, tiene la suscripción Pro, es lo que les dije, ¿no? Porque a mí me gusta tener integraciones con otras cosas. Sin embargo, si tú no tienes dinero para eso, que no te importe esto porque ya vas a tener una manera de tener una agenda, tienes el correo electrónico y si no quieres pagar ese Pro, entonces tú nomás, como ya tienes tu correo, tienes otro CRM o tienes tu Google, nada más cada vez que sepas que ya sigue, pues haz una, programa algunos toques, amigos, para que tú les puedas estar enviando estos correos a tus clientes y que puedas concretar citas y sobre todo tener nuevos clientes y muy probablemente, si eres muy inteligente y sigues todos mis pasos, cerrar ventas.
Amigos, espero que te haya encantado este tutorial y si quieres saber un poquito de otras aplicaciones, déjame un comentario de qué te gustaría que hiciera un tutorial y con mucho gusto podemos hacer un video del mismo. Amigos, lo único que te pido a cambio como cada semana es que me des un like, que comentes aquí abajo, que te suscribas a mi canal y que hagas clic en esa campanita para enterarte semana tras semana de las mejores tendencias de marketing que van a llevar tu negocio a otro nivel. Así que amigos, nos vemos hasta la próxima.